Hola amigos y amigas de YouTube, ¿qué tal están? Me encuentro en Dillard's, estoy a punto de entrar porque quiero ver qué tienen ahora de nuevo. Hace mucho que no venimos por acá, así es que sin más, entramos y nos vamos a Dillard's. Uy, entramos justo en donde yo quería entrar, en los zapatos que están de un lado y en las bolsas que están del otro lado. Así es que, ¿cómo empezaremos? Yo creo que con zapatos. Sí. Miren esto, Steve Madden, estoy que muero moribundamente. Y tienen el 40% de descuento. ¿Qué vamos a hacer? Miren esto, esta hermosura. Huele y apesta aquí, de verdad yo no sé qué es, pero bueno, de $129 me imagino que al 40%, si no te gustan así todos coloridos, los puedes obtener así. Creo que estos sí los tengo y estos te cuestan 100 menos, pues ya saben, ¿no? Ese descuento. Estos también son los Maxima que hemos visto anteriormente, en color beige también los tienen. Miren, y estos tienen bolsas también para ellos y aquí están en naranja. Aunque no sé si solo en naranja está el 40% por los, pues por el color que ya no es así muy, muy de verano, no sé. Pero quiero que vean esto. ¡Wow! Esto es algo que a mí me hace muy feliz, ¿ok? Habemos personas que el glitter, los brillos nos hacen feliz, de verdad, porque me da alegría, no sé. Ok, por estos botines piden 120, ok, y por estos otros, miren esto, what, ay, muero moribundamente, pero ahora sí, muero moribundamente, $89, ay no, qué cosa, miren, ah, por este piden $99, yeah, have a question, ya pedí estos para probarme, ahorita se los voy a mostrar, porque sí necesitaba, pues necesito saber qué tal se ven. Ahora, vean esto. ¡Qué cosa! ¡Qué cosa tan tenebrosa! ¡Taca, taca, 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 taca! Con este sí hablas, bailas el zapateado, ¿eh? Mira nada más. La cucaracha quedaría así, pero como tortilla por $100. Y también los tienen en negros. ¿Pesan o no? No, fíjense que no. Sigue oliendo a pie y yo creo que yo soy la única que lo huele. Uy, estos, wow, cuánto brillo, $89, y luego estos están en, a ver, miren este taconazo, $110, ay, y también los tienen en este color, miren nada más qué preciosidades, es que no puedo con tanto amor, están bellos todos, y estos transparentes los tienen en $102, pero ya se descuarajingaron todos. Vean nada más. Estos los vimos en el verano. Estos están en 100. Estos otros, miren qué lindos están. Están en 80. Todo esto es Steve Madden. Me podría quedar un video completo aquí. Miren esto. A ver si lo logro. ¡Wow! Vean esto nada más. ¡Ay, no! ¡Qué cosa! Vean. ¿Ya vieron? Que ya vimos, hombre, deja de decir, ya vieron, está bien. Es que no puede ser esto, qué lindo está. A ver, espérenme, les voy a decir el precio. Están en $90 y los tienen en negro, los tienen en rojo. Vean, los tienen en este color, cremita y en rosa. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Alguien venga y levánteme. ¡Ay, no puede ser, mi pido! ¡Qué cosa tan hermosa! $130. Todo esto son statement shoes. O sea, así como de que te vistes para, ¿cómo les diré? Como adorno. Aparte de calzado, es así como no para todos los días, ¿verdad? Igual el mismo precio. Miren este de $98. Y estos son iguales, pero en negro. Ni
siquiera puedo hablar con tanta belleza que estoy viendo. Simplemente vean estos. ¡Qué lindos! Si es que este tacón no puede ser esto por 110. Yo creo que aquí me voy a meter en un grave problema. Y estos de aquí arriba están en 98. Y vamos a ver qué más tenemos. ¡Miren estos! ¡Qué lindos! Hoy, aquí se asoma algo que realmente me puede encantar. Y es UGG. No se imaginan, yo creo que son los mejores zapatos de invierno que pueden encontrar y es una marca muy buena. Vean qué cosas, hay cosas nuevas, de hecho, miren todo esto no lo había visto antes. 140 y también están en rosa, están en este color. O si no te gusta mucho tacón, hay este. Miren qué lindos, pesan un poquito pero son bien calientitos. Y estos de acá, vean, wow. Bien tejidos de arriba y la parte de abajo nos da el precio, 150. Pueden ser caros, así es que si se los llegan a encontrar en tiendas como TJ Maxx por 40 o 50 dólares, llévenselo, porque no quiere decir que sea réplica, simplemente les llegó por lotería y ya no vas a alcanzar. Miren estos. O bien ya están sacando modelos nuevos. Vean estos en blanco. ¡Ay, qué ricos están! Es que miren, estos cuestan 150. Uf. No, amigo, no te caigas, no. ¿Por qué quieres dejarlo? No, miren, terco. Ay, no, tenemos que hacer esto con las dos manos. Ok, aquí tenemos otro sock. ¡Qué lindos! ¿Saben que en Etsy mandas tus socks así y te lo llenan todos de piedritas? Los puedes hacer como tú quieras. Y he visto gente, los venden hasta en 600 dólares. O los compran y los llenan de piedritas y los venden. Estos están en 200. Ay, les digo una cosa, esto de abajo no sirve. Miren estos de aquí. Los tienen en 170. Oh, puede ser carísimo, ¿eh? No llega a ser de lujo, pero es contemporáneo. De lujo ya sería pasando los 1000. Vean este de lentejuelas. ¿Qué otra canción vamos a inventar? Porque ya la de Muero Moribundamente ya está choteado. 180. Y estos a como 170. Entonces casi todo esto va a estar más o menos al mismo precio. Y por lo que veo ya sacaron sneakers porque no tenían. Miren. Wow. Ok, aquí tenemos estas botas también por 180 dólares. Pero esto, ahí no te pasa el frío con nada, de verdad. Vean, todos se resbalan, yo creo por el material. No sé qué decir. No sé qué pensar. 140. Miren esto. Ugh. Ay, qué deli. Mira, este a mí, los de la izquierda. No sé qué traen con los de la derecha. O al revés, no sé. No se quieren quedar en paz. Espérenme. Ya no los voy a mover porque se siguen cayendo. Mejor así se los muestro. Pero es el mismo modelo. Nada más que este es en color beige. Aquí está en color café. Aprende tus colores. En color rosa, en color negro. Y luego lo tienen ahí con lentejuela. Todas las pantuflas, miren. Esto para regalar 100 dólares solamente. Uy, las... Oh, gosh, perdón. Miren. Quiero saber el precio. ¿Hay una pierna allá adentro? ¡No! Cuestan 179. ¿Qué les parece? ¿Son Gianni Vini? Y aquí tienen otro modelo. Miren esto. ¿Cuál de los dos les gusta a ustedes? Ahí están los dos. ¡Wow! Ah, no, aquí hay otro, miren. ¡Wow! No, qué cosa. Vean todos los brillos. Está todo lleno de brillos. Igual 180. Estos de aquí también me encantaron, ¿saben? Gianni Vini es una buena marca. Qué lindos están en 98. Este tacón está tan diferente, ¿no creen? Tan bonito. Y miren estos por 98 dólares también. Y estos creo que los tienen en blanco. Sí, miren, ahí están.
en color blanco, ya que hay más cosas, más que nada todos estos de abajo son de verano. Aquí hay otra mesa de Steve Maren y no la había visto anteriormente. Quiero que vean estos de aquí. ¿Qué tal? Ojalá que sí se esté viendo bien la pintura, o sea, la imagen. 110. Steve Maren es una de mis marcas favoritas, que es económica, pero comparada con lo demás, ¿ok? No es que sea así de súper, 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 súper económica, pero si la comparamos aquí, es algo que puedes, con trabajo y todo, sí lo puedes comprar. ¡Uy! ¡No, hombre, vean! ¡$100! ¡No, no manches! ¡Ay! ¿Quién se pondrá? Estoy de verdad anonadada el día de hoy aquí en Dillard's. Miren esto, nada más. ¡Qué cosa! Y aquí hay otro. Estos están en 100 y estos también, vean. Todo lleno de brillos. Aquí hay otras botas que no quiero sacar porque ya ven que como que no funciona el acrílico ese. No, 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 no. De verdad que no, 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 no. Glitterolandia, literal, me encuentro en Glitterolandia, miren. Ay, no, cuestan 129, no pesan nada. Ah, son Gianni Vini. Y miren esto, belleza, fascinación diva. Muéstrame tu corazón. Que no lo estás viendo, amiga, no manches. Eres bella como una estrella metida en una botella. Los amo, pero yo no me pongo nada así. $180. Holy. Ahora sí voy a decir holy cow. Vean esto. Ay, no puedo. Yo no puedo. Vean cómo brilla esto. A ver. No, vete. Miren qué bonito tiene abajo. No, ay, no. Salte de aquí. A ver, no hay ni qué hacer primero. Estos están en $150. Y vean esta bota. A ver. Miren nada más esto. Se me hace que están en 180 también. 229, vean. Este está en 229. ¿Cómo se pondrían esto? No se quieren comportar. A ver. Aquí está Lucky Brand. Lucky Brand sí lo hemos visto, sobre todo en ropa, en bolsas, en TJ Maxx, en Marshalls. Y bueno, aquí lo tienen, Lucky Brand. Aquí huele solamente a cuero porque es todo lo que utilizan. Tienen muy buen material y para que se den una idea de cuánto cuestan, más o menos les digo, estos están en 130. Seguimos con las hermosuras del día. Esta es otra marca, esta es Jessica Simpson. Y por Jessica Simpson, que no están pesadas, piden 89, un poquito más baratas. Y miren estas de acá. ¿Qué les parece? Es que son los zapatos más bellos que he visto en mi vida. Estos sí están pesaditos, cuestan 110, pero hay gente que no le importa con tal de que se vean tan bonitos. Miren, acá hay más Jessica Simpson. Los tienen en este color, todo glitteriano, ya se fijaron. Más botas. Es que no puedo creer cuánta bota. Miren qué lindas. Y vaya que no he llegado a Vince Camuro. Ahorita que ya Vince Camuro, ahora sí voy a morir de verdad moribundamente. Me van a sacar de aquí. Wow. Vean estas. Qué ricas. Parecen Patricia Nash, ¿verdad? Oigan, ha de ser Patricia Nash. No puede ser. No, son soft. Pero miren, gritan Patricia Nash. No me digan que no. Y cuestan $145. Puras botas, miren estas de acá, no pesan nada, son en blanco, 110, piden, es la misma marca y pues también las tienen largas, vean, wow. Creo haberles mostrado nada de aquí. Y si ya, perdón, Gianni Vini, es que todo se parece, pero este es un tacón diferente, se fijan, 118 y no pesa absolutamente nada. Lo tienen también en este color,
Como para una boda también, ¿no? Un vestido sencillo, pero te pones un zapato así llamativo, así escandaloso. Vean, qué escándalo, $118. Miren esto. Betsy Johnson, no hemos llegado a Betsy Johnson. Me urge llegar. Ay, no, 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 no. Quiero que vean todo esto. No puedo. Ay, no puedo. Déjenme los pongo bonitas. Miren esto nada más. Y no pesan absolutamente nada. $110. Aquí está Gianni Vini también por 98. No, no, acabo de morir. Espérenme, déjame levanto. Oh my God. $44.99. Son pantuflas glitterianas, piedrolongas como yo. Ya me salió un corrido. Este es el corrido de las pantuflas. Pantuflas glitterianas, glitterianas, piedrolongas como yo. Tenga, tenga, tenga. Ya me dijeron que me comporte como si tuviera mi edad. ¿Y cómo sabes qué edad tengo? Porque yo la digo, ¿no? Ay, mira, mi vida. Amargada no estoy. ¿Ok? Y a muchos les gusta que hay que estar en su entusiasmo en esta vida. ¿Ok? ¿Cómo le voy a hacer? A ver. Aquí está Gianni Vini. Miren, qué bonitas. 98. Y aquí está Gianni Vini. Miren, tan iguales. 98. Y aquí está Gianni Vini. ¿Vea que no? Michael Kors se asoma en todo su esplendor esplendoriano. No voy a poder. Yo me llevé unas así, pero me las llevé creo que en plateado. Y este color, no sé si lo tengo, la verdad, ni siquiera he abierto la caja. 165, pero Michael Kors tenía un 25%. Si se van al sitio, a lo mejor se encuentran todavía el 25%. Miren estos loafers de Michael Kors. ¡Ah! Gritan amor. 185. Y vean estas botas. Miren, todo esto ya lo hemos visto anteriormente. Miren estas botas. ¡Qué cosa! Por 99. Michael Kors aquí se considera, bueno, tiene una colección. Michael by Michael Kors es una colección que puede llegar hasta los precios de Louis Vuitton. Pero Michael Kors solo en su colección económica viene siendo algo así que es de boutique. Oh, yeah, yeah. Oh, no, no. Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies. Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete de la forma que. Y ahora estamos en el puesto de Sam Edelman. Así le voy a llamar a cada puesto. Miren esto, creo que sí ya lo habíamos visto. Y no he llegado a Kurt Geiger. Aunque no tienen mucho, la verdad no tienen nada diferente. Vean qué cosa, muero. ¿Cómo serían estos? 179. ¡Qué colores tan bellos! Estas botas, de verdad, estoy impresionada con lo bellas que están. ¡Wow! Y veo que atrás, la de atrás se anda escondiendo. ¿Qué le hiciste? A ver, quédate. Vas a ver, miren, las tienen en blanco. Y este otro color. ¡Qué bonito! Aquí está Kurt Geiger. Pero no veo nada nuevo. Realmente son los mismos tenis que hemos visto anteriormente. De hecho, estos tenis yo me los llevé, ¿se acuerdan? Sí. Y creí que eran negros. Pensé que eran estos, pero como por lo que veo, no. Estos cuestan $165. Y luego tienen estas botas del ojo, que no me gusta, pero luego me acordé que no me gustaba ya que lo había comprado por $245. Vean, esta sí es. Kurt Geiger es una marca de Londres. Es una marca inglesa que hace cosas preciosas, la verdad. Las bolsas están tan bonitas. Y todo esto ya se los he mostrado. Estos no. Están tan suavecitos y livianitos. Cuestan 99, pero vean, súper, súper livianitos. Y estos tampoco los había visto. Vean esto. Esto es terciopelo. Y no sé por qué siempre le pone ojos ahí. ¿Será Illuminati? No sé, 150... Y aquí tenemos estos por 165. Aquí está Antonio Melani y estoy que muero con estos de aquí, vean. ¿What? Miren esta hermosura. En color negro y en color ciruela o rojo quemado. Vean nada más esto.
Ah, increíble. $118 cuestan. Obviamente también los negros. No sé dónde quedó Vince Camuto. A lo mejor no lo he visto. Estos parecieran Tory Burch, pero son Antonio Melani, que también es una marca muy buena, en $169. Y me imagino que todo lo que está aquí arriba más o menos va a andar en ese precio. Aquí hay más Antonio Melani. Este zapato dicen que nació pajarito y no se le hizo y entonces agarró el trabajo de zapato, pero se trajo el nido, miren. $129. Qué simpático, también lo tienen en negro. Y no, es diferente estilo, miren. Este está todo desplumado. Y este de adelante, tienen los puffs adelante, perdón. No lo puedo quitar, pero han de estar más o menos el mismo precio. No, aquí está, miren, en negro. Y vean, qué modelos tan diferentes, como, no sé, como vintage. ¿Qué opinan? Miren esto nada más por $139. Y este también lo tienen en negro y lo tienen en verde. Y aquí vemos estos otros. Miren esto. ¡Wow! Vean esto, hasta el brazalete. Bueno, no es brazalete, pero es la parte que arrulla, como quien dice, tu tobillo. Quiero mostrárselos bien porque es una divinura divinesca. Miren este tacón. Y las perlitas, y esto cuesta $129 y lo tienen también en color negro, pero aquí morí moribundamente en color rosa. En color oro rosa, chequen. Oh, no, 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 no. Y luego de plano ahí arriba no alcanzo, No. Y aquí nos encontramos en Coach. Y en Coach no estoy viendo mucha bota, miren. Estoy viendo mucho zapato clásico, loafers de este estilo. Y por este estilo piden 100. Lo tienen también en color negro. Y miren estas sandalias. Qué lindas están. No creo que las tengan en oferta. Están en 175. Vaya que no muy baratitas. Y por acá estamos viendo botas o botines. Por ejemplo estos. Los tienen en... Uy, las voy a dejar. Las voy a deber ahí porque no me dice. Ay, no, miren. Pero están pesadísimos, Piden $275, pero están pesadísimos, pero bellos. ¿Y estos qué tal? También, creo que eso se había mostrado. Bueno, en fin. Llegué a Vince Camuto y mi decepción es que no tienen nada de botas. Anteriormente vi que tenían muchísimas botas. Ah, ya las vi. No, no importa. Retiro lo dicho. Vamos a comenzar con los sneakers, slip-on. Estos están en oferta, miren. $59, lo pueden ver. Y están bellos. Ah, muy estilo Steve Madden. No sé quién le copiaría a quién. $99. Y ahí están los negros. Y creo que aquí hay muchas ofertas, puedo ver, vean. Nos vamos a pasar ahorita a las botas de Vince Camuto porque hacen unas botas deliciosas. $120. Pura piel. $135. Gamuza, miren estos. Qué lindos que están, ¿verdad? También $135. Wow. Aquí estamos, ahora sí, en las botas. Botines no son muchos, pero vean esta hermosura. Sí necesitaba yo mostrarles porque estas las vi y me las probé anteriormente. Cuestan $189, pero ay, sentía que me resbalaba, como que me iba para adelante. No sé si me explico. Y luego tienen estas grandes, o largas, perdón, como de gamuza. Y por ellas siempre agarro el equivocado y tiene unas piernillas adentro como lo que la sostienen. $259. Y luego tienen estas, estilo como, ¿cómo le diré? Para cabalgar, no sé, no tengo la palabra ahorita. Y de este lado hay más. Miren estas, qué bellas. Por $179. Estas largas también. Ay, no. Siempre agarro la puerta equivocada, la pierna equivocada. $229. Y pues están estos también, que tienen ahí un peekaboo. Y estos cuestan $159, todo de Vince Camuto, porque lo tienen en muchos colores, vean. Aquí hay más UGG. Venden ahí arriba los gorritos, calcetines, de todo. Miren, díganme si esto no se les antoja. Miren esto. God. $120, wow, miren este es en rojo.
¡Qué bella! Siempre que paso se cae una de estas cosas. ¡Ay, pena, qué infeliz! ¡Mira! Tú y yo tenemos un problema. ¿Quién decide si te marchas? A ver, quédate ahí ya. No me des problemas. ¡Oh! Pues yo creo que ya terminé más o menos de mostrarles todo. Voy a ir a pagar mis tenis que compré de Steve Madden. Estos son los que me voy a llevar porque los amé. Se me hicieron tan diferentes, tan bonitos. Me encantaron, de verdad. Creo que Birkenstock les mostré. Realmente todo ya les mostré. Y bueno, aquí termina mi video. Espero que les haya gustado. Denle like si les gustó. Así sé si regreso o no. Y nos vemos en otro video más. Con todo mi cariño, les mando este video hasta sus hogares. Y espero que sea algo positivo para ustedes. Bye, YouTubies.